campeón puede ser abatido, pero nunca vencido. ¡Viva León! ¡Jodido! Cuando tocaba con unos puertorriqueños y no, pues, no ganaba mucho. Después me fui para otra ciudad, se llama San José. Ahí fue donde empecé a desarrollarme. Y ahí empecé. Después me regresé otra vez a San Francisco y empecé con los aliens. Entonces anduve volando por todos lados. Y de ahí me conoció Santana. A ver ese muchachito. Muchachito, gringo.
la población nuestra está basada a la cultura africana y a la española, la cual nosotros creamos lo que le dicen la música cubana, que es parte africana, parte española. Siempre desde muchachos es la idiosincrasia de mi pueblo, que en los carnavales todos tocamos tambores. Y así fue como me inicié. En Cuba, cuando yo tenía 18 años, entonces toqué con un conjunto que se llamaba el Cubavana, que también ahí participó un amigo mío que nosotros le llamamos el genio del ritmo, que se llama, le llamamos el Patato, pero su nombre es Carlos Valdés. En aquella época tuvimos posibilidad de trabajar con una cantante de Cuba, que es uno de los grandes valores de la América, que se llama Olga Guilló. Entonces fuimos a trabajar a un lugar en Nueva York que se llama El Habana Madrid, lo cual en aquella época también existía un boxeador que se llama Kirk Gavilan, que llegó a ser campeón del mundo, y el manager de Kirk Gavilan era el dueño de ese club que se llamaba La Habana Madrid. Su nombre es Ángel López, que ya falleció. Después de terminar esa carrera artística, me dediqué a la carrera musical. Entonces trabajé con un gran talento de la América, que se llama Slane Gaylock, que el mundo no lo conoce, pero fue el primer hombre que tocó la guitarra eléctrica. Y tuve posibilidades de tocar, o en grabaciones, tuve posibilidades de grabar con la fabulosa orquesta de Machito en aquella época. Tuve posibilidades de grabar con la orquesta de Tito Puente. Tuve posibilidades de trabajar con la orquesta de Pérez Prado, lo cual hizo una grabación que fue un hit, y en aquella época los americanos le llamaban Cherry Pin, no sé si usted se recuerda, y la canción hacía pero uno de los grupos más difíciles para mí en mi carrera musical ha sido el grupo de Santana, por el concepto de flexibilidad musical, especialmente en el momento presente que Santana trata de buscar nuevas avenidas musicales. Porque yo llegué a Maracaibo y entonces llegué a ver un tipo de música típica de Maracaibo, en lo cual también ellos tocaban música típica y imitaban música cubana. Entonces vas a Panamá y te tocan, la verdad, mitad música cubana con descendencia de calipso, ¿sabes? Una parte, la parte ritmática de calipso. Tengo propiedad de poder hablar de esto porque yo vivo del ritmo. Entonces, en todos los países que he ido, he escartado el cuerpo ritmático de cada pueblo. Bueno, la música de Santana tiene influencia de música latina, afrocubana, you know, rock and roll. Ellos fueron uno de los primeros grupos de la nueva generación con ese sonido, ¿no? Tocaron composiciones de Tito Puente como Oye Cómo Va, Ivo Way, todas esas grandes canciones, y ellos la hicieron más famosa de todos esos señores que fueron los compositores.